Bueno, sí, queridos alumnos, para ustedes este tutorial de Kreutzer Studio 3, ¿okay? Lo primero que tengo que decirle de este ejercicio, de este estudio, es que la finalidad de este estudio tiene varias finalidades. La primera es tocar un poquito, vamos a decir, un poquito más suelto lo que son las semicorcheas, ¿sí? Quiere decir más rápido. Ta, 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 tener más agilidad en el cambio de del arco, ¿verdad? Ah, la segunda finalidad de este estudio son los cambios de posición, ¿okay? Va a haber una parte donde vamos a empezar a cambiar las posiciones del instrumento. Vamos a empezar con la primera posición. Después va a llegar un momento que vamos a hacer tercera, segunda, primera, incluso cuarta, ¿ok? Entonces, en cuanto a cambio de posiciones, pues esto es un ejercicio muy bueno, ¿ok? Para practicar las cambios de posiciones. El otro, que también es la otra finalidad del ejercicio, del estudio, es practicar el tipo de arco, que en este caso va a ser detaché. El detaché es un arco que es muy ceñido a la cuerda, ¿verdad? Y se hace en todo el centro del arco. ¿Okay? Esas son las tres finalidades de este ejercicio. Y por supuesto la interpretación, que tiene que ser algo, vamos a decir, que se escuche lo más agradable posible, ¿no? No, que no sea robotizado ni que sea así como, vamos a decir, beginner, ¿no? No. Vamos a tratar, porque este ejercicio ya es para intermedio avanzado, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Empezamos con la primera parte, en el centro del arco. Si ustedes se fijan en la partitura acá, dice el 2, hay un 2 pegado, ¿okay? Hay un 2 y una rayita, o hay un 1 y una rayita. Entonces ese 2 y una rayita y 1 y una rayita quiere decir que vamos a dejar pegado el dedo, ¿okay? No vamos a hacer ta-ra-ra-ta, no, no vamos a estar saltando los dedos, no, para nada. Lo que vamos a estar es dejando pegado los dedos para que no estemos haciendo doble digitación, como decir ta 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 ta, no, to ta ra ra ra, pegado el 2, ¿ves? Y cuando dice pegado el 1, sería más o menos acá. Sí. No. No, nada, nada está separando. Todo, como ustedes ya saben, y yo le he venido más o menos enseñando, ¿verdad? Le venía enseñando cómo se debe hacer la digitación, y obviamente ustedes saben que los dedos tienen que estar ahí alineados, ¿sí? No, nada de estar saltando. Da, 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 da. No, eso no funciona. Da, 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 da. El de acá pegadito, así se esté moviendo lo demás, ¿ok? Okay, vamos a seguir. Sería. A partir de este compás, ¿verdad? Van a venir los cambios de posición, ¿okay? Los cambios de posición serían, primeramente va a ser para tercera posición, ¿no? Sería. Otra cosa que le iba a comentar es que en este ejercicio, en este estudio, muchas veces las semicorcheas se alargan un poquito, ¿okay? No son tan robotizadas, es como que. No.
¿okay? Más que todo a las notas que son más agudas, ¿okay? Las notas más agudas tienden a, como vamos a decir, como a, ¿cómo se dice? Tienden como a hacer un apoyo. ¿Okay? Sin perder, claro, el tiempo que llevamos, ¿ok? Vamos a ver acá. De este sol, vamos a la. Después, segunda posición. Quedamos en segundo. Primera. Después, re. Tercera. Esa tercera, aquí abajo también en el do. Después, primera. Si ustedes se dan cuenta, se repite mucho el que hago primera aquí, tercera posición. Y pasa a primera. Aquí hago tercero. Y pasa a primera. Voy a empezar desde ahí, desde ese compás. Segunda, primera, tercera, después sigue en tercera, cuarta es primer dedo en el mi, ¿ok? Eso es para que de ese patrón que tenemos no se pierda y siempre lo hagamos igual, ¿ok? Entonces sería más o menos así. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Después. Cuarta. Bajo a primera. Si ustedes se dan cuenta, siempre se repite 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero en cambio de posición, ¿ok? Voy a hacer una vez más. Y esta es la parte más una de las partes clave, ¿ok? Se repite tercera. Empezamos a bajar, ¿ok? Sol, fa, mi. Segunda. Primera. Segunda. Primera. ¿Ok? Entonces, la idea de esto es ir haciendo los cambios lo más smooth posible, lo más suave, ¿ok? Lo más suave, no hacer cambios a la brusca, no. Empezar a hacer los cambios suaves, ¿ok? Entonces, fíjense acá, vamos en la parte, estamos en la, yo te digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos en la sexta línea, ¿ok? Segunda. Primera. Segunda. Primera. Esta parte es clave. Segunda. El la lo vamos a hacer con segundo dedo. Sol sostenido pegado. Fa. Entonces fíjense, yo no quito los dedos. ¿Entienden? No voy a quitar los dedos. ¿Sí? Entonces fíjense, todo eso es segunda posición.
primera. Entonces tienes que tener solamente cuidado, mucha atención con los cambios a segunda posición, que son los que menos hacemos, ¿ok? Desde el si al do, después del re, ¿ok? Pendiente con eso. Espero que esto le haya servido. De todas maneras, voy a estar haciendo un video explicando, no explicando, sino haciendo todo el ejercicio completo, ¿ok?